Estamos hablando de moda porque siempre nos preguntamos qué podemos hacer con la ropa que ya no usemos, dónde depositarla. Hay una tienda en Tenerife que recoge ropa y artículos de segunda mano y que colaboran con diferentes ONGs. Y además, por cierto, están de aniversario. María Herrera, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, y es que cumplen un año ayudando a los que más lo necesitan en ese compromiso con la injusticia, también con la desigualdad. Y como dices, pues encontramos aquí ropa de todo tipo. Se pueden donar, pues calzado, también vemos ropa para adultos y ropa infantil, que vemos, por ejemplo, al 50%. Vemos, pues aquí algún ejemplo de esta ropa, como por ejemplo este pantalón. Importante para donarlo, eso sí, que tiene que estar en buen estado, y vemos que están al 50%. Y vamos a hablar pues con una de las coordinadoras de este proyecto, esta tienda de Santa Cruz de Tenerife. Ella es Tirsa Tapia. Buenos días. Buenos días. Bueno, hablábamos de ese compromiso de este año que llevan ya pues con esas causas sociales, ¿no? Porque todo lo que tenemos aquí se puede donar y la venta para beneficios sociales. Efectivamente, sí. Este espacio pues básicamente es un espacio donde pretendemos que todos puedan participar. Siempre decimos que es un lugar que queremos construir entre todos, ¿no? Y parte de eso es que cada uno de nosotros podemos venir y donar ropa, calzado, bolsos, libros, bisutería, que puedan estar en buen estado, porque uno de nuestros valores principales siempre es la dignidad, que podemos transmitir y que también podemos recibir, ¿no?, a través de este espacio. Y aquí vemos el ejemplo para ello, ¿no? Para donarlo, deja aquí tu ropa, nos puedes explicar lo que vemos en este punto. Tu ropa sirve para mucho más, es esa frase que podemos leer. Y el otro lado, reducir, reutilizar y reciclar. ¿Qué tenemos que hacer? Efectivamente, lo que pretendemos básicamente es un poco invertir en sostenibilidad, pero también en proyectos de acción social. Así que este mueble está aquí, hecho, personalizado, para que todos podamos venir y dejar nuestras donaciones dentro en cualquier horario en el que estemos abiertos. Vemos que hay uno de esos cajones que está casi lleno, ¿no? Y los otros, pues que tienen, cada uno de ellos tiene su bolsa, ¿no? O sea, sí, que la gente colabora. Continuamente, cada día se llena hasta arriba. Nuestros voluntarios tienen que ir vaciándolo porque no damos abasto. Bueno, y vamos a conocer, pues, en este caso, la tienda. Vemos toda la ropa que está donada, y eso sí, los precios también más asequibles, ¿verdad? Efectivamente, sí. La idea es que las personas, como decía antes, ¿no?, puedan también adquirir con dignidad, ¿no? Y un ejemplo ya de cara a la Navidad, vemos estas cajitas donde dice noticias de gran alegría. ¿Qué son, Tirsa? Pues mira, este es un ejemplo de esas otras entidades con las que trabajamos en colaboración, que en este caso es Operación Niño de la Navidad. Este proyecto básicamente pretende llenar estas cajitas de material escolar, material de higiene personal y regalos para enviar a África durante la Navidad. Así que también las personas pueden venir no solamente a donar ropa, calzado, sino también a participar de proyectos como este. Y tenemos una promoción con los libros, que es otro de los artículos que se donan. En este caso, pues los libros, una promoción para estos días. Efectivamente, sí, siempre estamos también trabajando en nuevas promociones, queremos estar en movimiento, ofrecer nuevas oportunidades para las personas que vienen a participar. Así que sí, ahora tenemos justamente un espacio donde tenemos todos los libros a un euro. Y como ONGs también participan con refugiados, con tratas de personas, todo lo que tiene que ver con las desigualdades, ¿verdad? Sí, trabajamos principalmente con esos tres bloques: trata de personas, pobreza y refugiados. Y trabajamos con distintos proyectos, distintas alianzas con otras entidades a nivel nacional e internacional para dar respuesta a esas necesidades. Muy bien, pues muchas gracias, Tirsa, por este proyecto. Felicidades por este año. La idea es seguir muchos años más, eso sí, desearle mucha suerte. Y bueno, felicidades por el proyecto, a seguir trabajando en ello. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues nos quedamos con esa información, Marta, que nos ha dicho Tirsa. Importante, podemos donar la ropa aquí, en este punto situado en la capital tinerfeña. Importante, no solo ropa, también vemos los libros y estos artículos de cara ya a Navidad, para ayudar a todas esas personas que lo necesitan con ese destino para África. Interesante esa iniciativa, María. Gracias por habernosla dado a conocer. Buenos días. Buenos días.